¿Qué ha ganado Envigado por ser parte del área metropolitana del Valle de Aburrá? Yo creo que Envigado ha ganado al ser parte del área metropolitana cosas para el desarrollo tanto social como de infraestructura. Además de que uno no puede vivir solo, se debe ir cooperando. Mucho beneficio en cuestión de desarrollo, la cuestión de infraestructura. Estamos en espera de saber por parte de la administración municipal que hemos ganado. Apenas vamos a completar un año y no sabemos exactamente con las partidas presupuestarias para que Envigado participe en el área metropolitana y poder saber cuáles son los logros que vamos a tener. En Envigado no se conoce muy a fondo el tema y la diferencia entre cuando estábamos sin el área metropolitana y ahora que estamos en el área metropolitana. Falta como información acerca del tema. ¿Qué espera del área metropolitana? La parte de cooperativa tanto de Envigado hacia el área como de los demás municipios del área hacia Envigado, todo eso debe redundar en beneficios para toda la comunidad. Lo que esperamos todo el mundo, muchas ayudas y que realmente pues sea una buena alianza. Envigado espera el área metropolitana, más apoyo en educación, en toda esa infraestructura de bibliotecas, parques culturales y obras públicas para mejorar la movilidad. Y uno espera que todos los municipios tengan una participación igualitaria en esto, y que no sea simplemente el municipio el que agote sus recursos, haga sus presupuestos. Pienso que debe de ser recíproco como la participación de todos los municipios en estos eventos. Más proyectos para los ciudadanos de a pie, porque los conozco y sé de proyectos que hay en otros municipios. No sé si de pronto por la calidad de vida de Envigado no tengamos derecho, pero yo pienso que los que votamos por el sí, sí deberíamos de empezar a ver esos proyectos que nos benefician directamente a nosotros.